Nils Holgersson. El perro encadenado. No refunfuñes tanto, enseguida llegamos. ¡Ni quiero dar la vuelta! Ten paciencia, duende, ten paciencia. Ay, me has decepcionado profundamente, Emilio. No puedo entender por qué. Volar no es tan malo. Volar es hermoso, es divertido. No, yo no puedo soportarlo. Cuando miro hacia abajo me mareo. Creí que eres un buen amigo. ¿Cómo pude estar tan ciego? Tuve que obligarte, no querías venir conmigo. ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres que me caiga y me rompa todos los huesos? ¡No aguanto más! ¡Te ordeno que aterrices inmediatamente! Bueno, ya está. Tampoco ha sido para tanto. Ha sobrevivido. Ya hemos llegado. ¡Oca! Lamento llegar tan temprano, pero no pudo ser de otro modo. Silencio. Buenos días. Ven conmigo. No hace falta que Nils se entere. ¿Qué te pasa? Hoy te encuentro más malhumorado que nunca, duende. No te extrañe. Me han traído aquí a la fuerza. Es cierto. ¿Por qué no escuchas primero el informe de Oca y después decides si tu visita ha sido inútil o no? ¿Y por qué he de escucharlo? Ella solo contará mentiras sobre Nils. Te prohíbo terminantemente que hables de Oca en ese tono. Si Oca dice que tienes que decir algo importante acerca de Nils, es algo importante. Bien, ¿qué puedes decirnos? Últimamente el chico me ha proporcionado muchas alegrías. Ha demostrado que tiene un buen corazón. Salvó al ganso Martín de morir ahogado. Más tarde le dio sus últimas migas de pan. Ha preferido pasar hambre él a que la pase un amigo. Hace algunas semanas se expuso a un grave peligro para buscar dos ardillitas en el bosque. Las ha devuelto a la madre que estaba encerrada en una jaula. Un granjero la había capturado y la pobre en su cautiverio estaba desesperada por sus hijos. Ninguno de los humanos tuvo compasión de ella, solo Nils. Él prometió ayudarla a pesar de que sabía que Smirro el zorro estaba persiguiéndole. Tenía mucho miedo y sabía que Smirro le tenía localizado. No obstante, tuvo tiempo para tranquilizar a las ardillitas. Las trató con mucho cariño y cuidado. Sí, Nils ha cambiado mucho, sin duda. Puedes contarme lo que quieras. No te creo ni una palabra. Todavía recuerdo muy bien lo mal que trataba a los animales. Era cualquier cosa menos cariñoso. En su pueblo todavía hablan de sus fechorías. Y además, el hecho de que sea precisamente amigo del ganso Martin demuestra lo tonto que es el ganso. Martin siempre ha sido un pedazo de pan. ¿Cuántas torturas tuvo que soportar el pobre Martin de manos de Nils? Y solo pensarlo me hace hervir la sangre. Y las faenas que ha hecho a sus padres. Era vago y desobediente. Nunca hacía caso cuando le llamaban. No acompañaba a sus padres a la iglesia los domingos. No le gustaba estudiar. Y en vez de ir a la escuela, vagabundeaba por el pueblo. Y en lugar de ayudar a su familia, maltrataba a los animales. Un verdadero desastre. Cuando se le ordenaba hacer algo bueno, como por ejemplo leer algo de la Biblia, se dormía o miraba a las musarañas. Desde la mañana hasta la noche, no hacía más que diabluras. Se pasaba el tiempo pensando en cómo fastidiar a los hombres y a los animales.
Me extraña que este pequeño hámster le dirija la palabra. Siempre le ha tratado muy mal. Si hubiera sido por Nils, habría muerto de hambre. Y ahora cuéntalo tuyo. Te lo puedo contar cuando tú quieras. No, gracias. Ya lo he oído muchas veces. ¿Es que nunca vas a perdonar al pobre chico? Lo que pasa es que no quieres reconocer que el chico ha cambiado totalmente. Tú sigues acusándolo de unos hechos que han ocurrido en el pasado. Eres malo y no tienes corazón, duende. ¿Qué haces? ¡Pero si no te he hecho nada! ¡Con qué cariñoso y cuidadoso! ¿Es que pensáis que soy tonto? Te diré que un chico como Nils no cambiará nunca. Habrá tenido un sueño. Es igual, eso no importa. Lo único que te importa es tener razón. No quiero la verdad. ¿Por qué no te quedas una temporada con nosotros y así lo compruebas por ti mismo? Ahora puedes demostrar que lo que te importa es la verdad. ¡Ya no lo voy a consentir más! ¡Basta ya! Por lo visto este se ha creído el único listo. ¡Qué barbaridad! ¡No voy a permitir que me sigan insultando! ¡Se acabó! ¿Por qué tienes que hacer tanto ruido? ¡Lo mantengo! ¡Eres una urraca ladrona! ¡Es típico de él! ¡Yo he descubierto este lugar y Lasse se ha puesto por medio como siempre! ¿Eh? ¿Qué es eso? Es que no siente ni vergüenza. Nadie puede pegar ojo y él duerme profundamente. Esto es el colmo de mi paciencia. ¡Ay, ay, ay! Me están haciendo daño. ¿Quieres arrancarme las plumas o qué? No te hagas el inocente. Tú eres el culpable de mi discusión con Lasse. ¿Por qué he estado dormido? Tu estómago hace un ruido insoportable. Me resulta muy embarazoso. Lo siento. Si no hubieras despertado a Lasse, habría desayunado. Ah, ¿era por eso? Martín. ¡Qué vergüenza! Seguid durmiendo para que estéis descansados. Nunca se nos hubiera ocurrido sin tu ayuda. Supongo que aquí no lo irán. Buenos días, Martín. ¿Has tenido buenos sueños? Uy, ¿por qué me miras así? Fuiste tú. Yo no fui. ¿Qué hice? Gusta me ha puesto en ridículo delante de toda la bandada. Ha dicho que nadie ha podido dormir por el ruido que hacía mi estómago. No hay derecho. Con que se trata de eso, creí que había ocurrido algo más grave. Tengo un hambre. ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Nils, me miraron como si fuese el animal más despreciable del mundo y tú no te disculpas. ¿De qué quieres que me disculpe? ¡Eso no es justo! Venga, buscaros algo de comida. No lo habrás hecho aposta. ¿Cómo se te puede ocurrir preguntarme semejante cosa, Gusta? Jamás se me ocurriría, palabra de honor. Lástima que no puedas verte por detrás. Te favorece muchísimo. ¿Qué quieres decir con eso? Así no hay que mirarte a la cara. ¿Cómo? Mírate en el reflejo del agua. Así lo sabrás. Muy amable. Me pregunto si os habéis dado cuenta de quién era esa rama con frutas. No, yo no. Todo estaba bien. Están bastante buenos. Debe haber llovido bastante últimamente. ¡Sujétame, Nils! Tengo una sensación muy rara. Creo que me voy a resbalar. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Menos mal! ¡Nils!
hacemos? ¡La repartimos! ¡Claro! Ay. ¡Venga, no la sueltes! ¡No seas tan torpe! ¡Venga! ¡Sácala! ¡Eres muy listo! ¡Acércala! ¡Venga, que te ayudo! Es lo que estoy intentando. ¡Un poquito! ¡Tiempo, pero no puedes! ¡No una fuerte en la corriente! Más. ¡Ay, Nils! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay, Nils! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Tranquila! ¡Que ya voy a ayudarte! ¡Ay, venga! ¡Agárrame! Pasar una manzana. Ay. Oye, Nils, ¿sabías que hay manzanas tan grandes? ¡Manzanas! Si el duende no nos hubiera encantado, todo sería más fácil. ¡Odio al duende! ¡Si le encuentro, le retuerzo el cuello! ¿Y qué te crees que yo le voy a hacer? Ahora no lo sé, pero ya se me ocurrirá. A ese monstruito lo encerraré en una jaula, después le daré un puñetazo en la nariz y luego también una patada. ¡Sí, así! ¡Y yo le pisotearé hasta igualarle a la superficie de la tierra! ¡Después saltaré encima! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Me voy! ¡Lléveme a casa inmediatamente! Hace mucho que no comemos manzana. Si no hubiera sido por mí, tampoco tendrían manzana ahora. Voy a hacer dos mitades igualitas. ¿Alguien quiere nuestra manzana? Oye, ¿puedes ver algo? ¡Ese es Mirro! ¡Ay! ¡Deprisa! ¡Sal corriendo! Si no se me pone pronto algo entre los dientes, el zorro más hermoso del bosque se habrá convertido en el esqueleto más hermoso del bosque. Pero no me dejaré vencer. Esperaré mi final con orgullo y dignidad digno de un gran cazador como yo. ¡Ay! Soy demasiado débil hasta para eso. Tengo que tener un aspecto deplorable. ¡Parece que está olfateando algo! Sí, espero que no seamos nosotros. ¡Ay, madre mía! ¡Va detrás de los cisnes! ¡Y están todos completamente dormidos! Hoy será un gran día de fiesta. ¡Ay, ahora! ¿Qué es eso? ¡Esta ha sido la última broma de tu vida, Nils! ¿Te convences de que no te mentíamos? Este es el Nils que queríamos que vieras. No puse atención. Estaba pensando en otras cosas más importantes. Ya está bien. Lo has visto como yo. ¡Ah! ¡Te cogeré! ¡El juego ha terminado, Nils! ¡No presumas tanto! ¡Vamos, por aquí! Ahora necesita mucho valor o se le tiene que ocurrir algo muy especial. ¡No pierdas tu tiempo, cobarde! ¡No te atreverás a acercarte otra vez tanto a los hombres! ¿Cobarde dices? ¡Asqueroso piojo pequeño! ¡Ya podéis correr si queréis salvaros! ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Qué horror! ¡Mi hermoso pelo rojo! ¡Ay,
está bien, no te pongas nervioso. ¡Ay, esto se está poniendo peligroso, Nils! ¡A te pillaré! ¡Deprisa, ayúdame! ¿Qué bichejo tan raro eres tú? Mira, luego te lo cuento todo, ahora no tengo tiempo. ¡Largo de aquí! Oye, tú, yo no soy ningún principiante. Sé perfectamente lo que significa una cadena. Mientras no me acerque demasiado, no me podrás hacer nada. Se llama Mirro y nos persigue desde hace 3 semanas por toda Suecia, hermano malo. No debe de estar muy bien de la cabeza. ¿Para qué os quiere a vosotros? Dos cosas tan pequeñas no le pueden llenar la tripa. No es eso. Hace algún tiempo evité que se comiera un ganso y se quiere vengar. ¡Tenemos que terminar con él! Me gustaría ayudaros. Hace mucho que no tengo un zorro entre mis dientes. Si supierais el asco que tengo a los zorros, subid a mi lomo, estaréis seguros. ¡Vamos, deprisa! ¡Subid, rápido! ¡Ay, muchas gracias! ¡Quita tus patas! Ten cuidado, es mucho más astuto. De eso de lo nada, que te soy zorro viejo, amiguito, no te fíes. Pero... los zorros siempre os habéis creído muy astutos. Sí, pero en mi caso da la casualidad que es cierto. Parece que todavía no te lo han contado. Mala suerte para ti, suerte para mi amigo. No tengo mucho tiempo, puedo esperar. Por cierto, el granjero vendrá dentro de un rato para traerme la comida. ¿Qué viene el granjero? No te creo ni una palabra, solo me quieres meter miedo. En el fondo me das hasta pena, pobre perrito. ¿Qué vida tan indigna tienes que llevar? Toda la vida toda una pesada cadena. ¿Quién sabe por qué lo hace tu amo? Posiblemente seas demasiado tonto para ser libre. Pobre atormentado perro encadenado. Ese se va a quedar ahí, seguro que no abandona. Sí, yo también me lo temo. Cuando te acerques te enseñaré lo tonto que soy. Estoy encadenado porque todos tenían miedo de mi tamaño y fiereza. Nadie se atrevía a pisar la granja porque yo soy el perro más fuerte de toda la región. Espera, tengo una idea. ¡Por fin! Te lo diré si entras conmigo dentro de la caseta. De acuerdo. El pobre perrito se ha retirado a su casita. Me parece que a ti tampoco te gusta cuando estoy tan cerca. No te atrevas a burlarte de mí. No se lo permito a ningún zorro. ¿Pero quién se está burlando? Solo te digo la verdad. Te lo advierto, empiezo a perder la paciencia. No me digas, el grandullón pierde la paciencia. ¿Quién lo diría? Nils, ¿qué te parece? ¿Empezamos? Sí, adelante. No sé lo que va a empezar, pero estoy preparado. ¡Quédate ahí! ¡Ay, qué lío! Otra vez. Siempre me toca darme un bañito. Suéltame ahora mismo. Oh, no, amigo mío. Ahora tienes mucho tiempo para repetirlo todo. No habrás tomado a mal todo lo que te he dicho. ¿Cómo estás, Hermirro? Bien, gracias. Dentro de un rato estarás mejor. ¿Qué quiere decir con eso? ¡Adivina! ¿Cómo te atreves, sereno descarado? ¡Quítame eso ahora mismo! Y no te muevas de ahí. Solo quería hablar con él. ¡Y aprieta todo lo que puedas! ¡Aguanta! ¡No te lo tomes así, Esmirro! ¡Hay cosas peores! Seguro que eres un perro encadenado muy, muy bueno. Ya está aprendiendo a ladrar. De momento has ganado tú, pero ya me vengaré. Y deja ya de amenazar. Perdón. Adiós, Esmirro. Tenemos que irnos. Adiós, amigo. Nos volveremos a ver. Hoy no ha sido la última vez. Os lo aseguro. Tenemos que volver deprisa. Oka se va a enfadar. ¿Eh? Era don Emilio. Seguro que el duende viene con él. Sí, a lo mejor viene el duende ahora porque ya nos ha perdonado. Sería maravilloso. ¡Muy maravilloso! ¡Hurra! ¡Se acabó el hechizo! ¡Se acabó el hechizo! ¡Seré un chico normal! Bueno, ¿cuál es tu decisión, duende? Llevamos toda la mañana volando detrás de muchacho y lo hemos observado todo. Dime qué impresión tienes ahora.
No he podido ver muy bien lo que ha hecho. Estaba demasiado lejos. Me parece muy extraño. Yo lo he visto todo perfectamente. ¡Ha llegado el momento! ¡Nils! ¡Puedo volver a mi casa! ¡Voy a ver a mis padres! ¡Vuelvo a mi casa! ¿No ves lo contento que está? El chico quiere volver a su casa. Tiene nostalgia. Creo que se merece el perdón. Te lo ruego. Bueno... ¡Volveré a tener mi tamaño natural! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, lo que he hecho! ¡Llévame a casa! Un momento más, por favor. No, ahora mismo. ¿Es esa tu última palabra? Sí, mi ultimísima palabra. Quiero que me lleves a casa en el acto. Sí. ¡Duendecillo! ¡Qué mala suerte! Se va y ni siquiera ha sido capaz de dirigirme la palabra. ¿Para qué esperar más? Continuemos nuestro vuelo. ¡Ya habéis oído lo que ha dicho Oka! ¡Nos vamos! No directamente. Tardaremos un poco en llegar. Bueno, vamos a Laponia. ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Volemos a Laponia! ¡A Laponia! ¡A Laponia! ¡A Laponia! ¡Volamos a Laponia! Todos estaban contentos de poder viajar a Laponia por fin, pero no alcanzaron su meta tan pronto como deseaban. Ocurrió algo que detuvo su vuelo. Sonó un disparo. Martin perdió el equilibrio y Nils se cayó al agua. Y así comenzó una historia muy excitante para Nils y su compañero. El pescador los sacó del mar y los vendió a Clemente, el violinista. Y así, sin darse cuenta, Nils se vio en un parque de atracciones para entretener a las personas.